Muy buenas, flipados y flipadas, soy Cerdorian, aquí con el señor Pescaete. Muy buenas, flipados. Sí, me parece que acaba de entrar Vecinín, ahora en el TS. ¡Sí! ¡Vente, Vecinín! Sí. ¡Y más, péganos! ¡Entra en el RAS! Bueno, lo primero que os podemos contar es que las puertas se cierran un poquito más rápido ahora. O sea, si os viene alguien a pedar por el culete o por la baguette, le cerráis la puerta un poquito más rápido. Han hecho una ley que se llama la ley Homeless, si no me recuerdo mal. Cuando un administrador se spawnea un ítem, se chivatea en el servidor, como podéis ver. Hola, Gatifly. Tenemos aquí a mi gato que se llama Tecno molestando. También, chicos. bueno, ha habido bastante crítica con el tema de esta ley porque cara al público podéis ver que se spamean un montón de cosas a los administradores. Si queréis que os diga la verdad, a ver, no me voy a poner ni de parte de como administrador, ni de parte mía, ni de parte de Pescaete, ni de parte de como cliente o usuario de esto, pero a ver, que si tanto pica, pues tío, monta un servidor, verdaderamente. La gente tiene que entender que como administrador, o sea, eso de abuso de qué, chicos. O sea, realmente, o sea, si hay un administrador que es abusivo, o sea, se... Y nosotros servidor, coño. Podéis reportarlo, y si no, exacto, y también hay muchísimos servidores del RAST, hay cientos, miles de servidores. Entonces eso de que hay tanto abuso por parte del administrador, no creo yo que sea así, la verdad. Nosotros no lo hemos hecho nunca, ni pensamos hacerlos, por ejemplo. Bueno, puede darse el caso, pero claro, no es la norma tampoco como para crear una ley así. Es decir, un administrador, como entre otras cosas, puede dedicarse a construir cosas, como por ejemplo podéis ver esta pirámide. Si cada vez que se spawne algo os va a salir en la consola, yo creo que puede rozar o sobrepasar lo que vendría a ser el spam. Pero bueno. Pero es que en este caso, por ejemplo, para hacer la pirámide ha tenido que ser, o sea, tiene que ser así. Sí, claro. O lo hacemos ahí de madrugada para que no se enfaden los frikis o... Exacto. Pues lo que hay. Es molesto. Yo puedo llegar a entender que como jugador sea molesto. Y por otra parte, también es verdad que si hubiera algún admin abusivo, coño, los primeros en saberlo son el resto de administradores, que son los que tienen acceso a la consola. Es decir, no sé por qué, no sé en qué beneficia el hecho de que se muestren estos mensajes. Pero bueno, está. Bueno, siguiente paso, después de haberos dado la chapa con el tema de la ley Homely. Lo siguiente es que bueno, ya han añadido la mirilla láser y la linterna. A ver, se activa con la F, ¿vale? Podéis poner solo o la linterna o el láser. Claro, a ver, por ejemplo, si queréis tener linterna y láser, lo que tenéis que habilitar es poneros un casco y se activa con lo mismo, se activa con la F, o sea que podéis hacer un juego de utilizar la una o la otra. Esto de ahora lo veréis de cuando salga de noche, veréis un pequeño rifirrafe que tenemos el señor Pescaete y yo por aquí. De aquí a poco van a adaptar sistema de experiencia. Todavía no han hablado mucho del tema, aunque suponemos que será o como ha hecho Pescaete global o quizá por el tema de skills, eso no lo sabemos. Hombre, lo del tema de skills estaría bien, ¿no? Estaría muy si bien, tú la eres verdad. Una persona que pica mucha madera, sería guay que por ejemplo te subiera experiencia en madera y cada vez picaras mejor madera, pero eso, exacto, no significa que tengas que pegar más, ¿sabes? Si solo has picado madera, quiero decir, depende cómo lo hagas, puede estar bien o puede ser un poco deficiente. ¿Qué hace? Canal. Bueno, el siguiente paso es, habéis visto la interfaz tan chula que hemos montado aquí, nos hemos bajado otro plugin muy guapo que dice, bueno, como la hora, los jugadores que están en línea, los sleepers, si hay un avión en camino, las coordenadas de donde está en el avión, lo podéis ver abajo, la X y la Z, ahí es donde está el avión, donde va a ir el avión, hay la radiación, si está el helicóptero, y bueno, la dirección hacia donde estáis yendo, luego mensajes de bienvenidos Flippy, Gameflip mola y tú eres el puto amo. chicos, vale, ahora ya vamos a hacer bien el tema de... A ver, el tema del láser, algunas armas tienen tres adaptados, o sea, tres slots para poder poner modificaciones, ¿vale? No son todas, ¿vale? El señor Pescaete tiene por ahí, me parece que la pistola y una metralleta ligera. ¿Qué? También. ¿Te gustan las pistolitas? Que también pueden llevar tres. Las demás solo pueden llevar un par de ellas. Me parece que casi todas pueden llevar el láser
o todo, ¿vale? Pero solo o dos o tres slots. O sea, aunque la mayoría pueden llevar tres, ¿vale? Eso ya lo investigáis vosotros. Y bueno, sin más dilación, vamos a hacer ya que se haga de noche pescaete. Y vamos a liarla un poco. Dale, dale. ¿Le doy? Eso sí, quítate el modo Dios, anda. Majete. Vale, vale. No seas cheater. Es una pina abusiva. Sí, sí, sí. Es abusivo. Report Cerdorian. Bueno. Vale, ya es de noche. Métete dentro y vamos a liarla. Fua, me van a dar partido las torretas. El señor pescaete es... Ves con mucho cuidado, pescado, que te van a matar. Sí, sí, cuidado. Me las he pasado. ¿Te las has pasado? Creo que sí. Claro, porque te diste privilegios, me cago en la leche. Te has quitado el modo Dios, ¿no? Sí. Ay, bien. La vista en tercera persona no mola. ¿Dónde estás? Bueno, como podéis ver, yo ya sé para dónde tengo que ir. Más o menos, mierda, que me... No, pues mira, tanto hablar y casi me pierdo. Venga, pescaete. Asómate por aquí. Ven, ven. Sube, sube, que estoy en el piso de arriba. No jodas. Sí. Pues ahora como para encontrar el piso de arriba, ¿sabes? Que las escaleras, esto es un laberinto. Es verdad, chicos. Si recordaréis... ¡Ah, qué cabrón! No está en el piso de arriba. He oído algo. Ven, ven. Estoy en un callejón sin salida, me cago en la leche. ¿Estás en el segundo piso o en el tercero? Pues no lo sé, a estas alturas. ¡Ah! Que hasta que nos encontremos, bueno, me supongo que no ha funcionado las torretas, chicos, porque tenemos que quitarnos los privilegios cualquiera de los dos para que no... Porque Cerdoyan es un admin abusivo. Oye, pescado, estoy aquí ya, tío, y no te estoy viendo. Yo también estoy aquí y no te veo a ti, Melón. ¿Dónde estás tú? Es que, claro, es que hicimos un puto laberinto. Es que, claro... Es un laberinto en el que nos perdemos nosotros, que lo hemos construido. Imagínate si lo construimos muy... No te escucho, ¿eh? Yo tampoco. Los pasos. Y es que como no encuentro las escaleras tampoco. Estoy arriba del todo, tío. Yo voy oyendo, oigo las torretas. ¿Estás arriba del todo? Sí. Pues ven a buscarme, anda. Bueno, como puedes ver, a veces se buguea cuando caminas, chicos. Sí, a mí se me ha bugueado ahora, No quería decir nada para no joderte la escena, pero... ¿Qué, estás arriba del todo? ¿Qué cojones voy a estar arriba del todo si no he subido ni una puta escalera? Entonces estás en el primer piso. No las encuentro. ¿Pero has subido algún piso? Mi propia pirámide. ¿Has subido algún piso? No, yo no uso el noclip como algunas. Coño, pero es que, pero te tendrás que saber el laberinto. Sí, sí, ya. Yo vuelvo hasta abajo, tío. No podía. ¿Escucha los tiros? Sí, sí, si escucharlos los escucho. ¿Y tú los míos? Sí.
Vale, vamos a hacer una tregua, a ver si nos encontramos, ¿vale? Yo no disparo, tú no disparas. ¿Vale? Cuando veas fuego he sido yo. ¿Fuego? Lo jodido es que te oigo, ¿eh? ¿De cojones estás? Bueno, flipis, como podéis ver, encontrarse en una pirámide de estas va a ser difícil. Pero claro, como haremos bastante loteo, es posible que haya gente que una de dos o se pierda o se encuentren sin querer por aquí. Y claro, encontrarte por aquí sin querer es un... Bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? No, ¿sabes? ¿Estás todavía en el primer piso o en cuál? Sí, tío. ¿En el primero, seguro? En el... No, seguro no. Mira, hay dos. A ver qué hay en los crates. No hay nada, ¿eh? ¿Cerrarían todavía? No hay nada en los crates, ¿eh? Madre mía, cómo se buguea el juego, tío, ¿eh? Sí, no entiendo por qué. Si esto tenemos que averiguarlo por qué. O sea, es que seguro que estás todavía en el primer piso, no me lo puedo creer, tío. Hostia, esto es demasiado. Sí, 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 ¿eh? De hecho creo que estoy empezando a salir para afuera. Sí, sí, sí. Empezando a salir afuera, ¿de dónde? De fuera. ¿Por dónde he entrado? Hostia puta, tío, se me está bugueando una vez detrás de otra, ¿eh? No fastidies. Joder. Sí, esto no es normal, ¿eh? Bueno, chicos, como podéis ver, los del Face Punch son peor que Baguette y Nanus. ¿Estás fuera? Bueno. Sí. No te he encontrado. ¡Ah, mira, te veo! ¿Dónde vas, chiquitín? Hostia, que somos amigos, tío. Que no nos podemos disparar. Vale, quítalo. Vale. FF on. Por eso no te hagan las torretas. Como podéis ver. Así no vale, tío. ¡Corre, pescado! ¡Que te tengo ahí! ¿Has cerrado la puerta? Se me ha lagueado. ¿Dónde estás? ¡Estás ahí! ¡Mío, mío, mío! ¡Te estoy escuchando gritar! Me oyes gritar, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Empezamos de nuevo. ¿Qué? Sí, cabrón. No te veo. ¿Me oyes gritar? Tepéate, entonces. No seas tan abusivo. Ah, vale, vale, vale. Espera, hasta aquí. A ver, chicos, preparaos, ¿vale? Aquí estás. ¡Hola! ¿Estás muerto? No. Claro. Te he estado llamando, como un mamón aquí. Qué cerdo tenías hasta... Bueno, ahora te péate tú. Venga, vecinín, entra y activa tú las torretas, sí. Tío. Entra y hacemos ahí... ¡No puedes! Ahora no puedo. Bueno. Bueno, en el próximo vídeo, chicos, os prometemos que... Haremos entre los tres una fiesta de las torretas. Una arena. Sí, una arena. Bueno, pues nada, ya lo dejamos para el siguiente vídeo, ¿no? Pescadete. Como quieras, sí. Bueno, chicos. Lo que hay que mirar de solucionar lo de las torretas por una parte y, joder, acordarnos de quitar el FF. ¿Sabes? Y empezar como Dios manda, no siendo aquí... Pues chicos, hasta el próximo vídeo y... ¡Adiós, muy buena! ¡Adiós, flipaos!